Estoy ahora haciendo menos 4, me he metido, digamos, en la pomada del torneo. Mañana empezarán los nervios de verdad, pero bueno, vamos a intentar disfrutar de ellos y jugar una vuelta más de golf. Oye, Antonio, aunque no se puede decir que tú tengas mucha experiencia en el golf de alta competición, sí me daba sensación por vueltas y resultados anteriores que los nervios, más o menos, por lo menos luchas y consigues mantenerlos ahí a raya a veces, ¿no? Sí, hombre, a ver, esto es como los patos. Por arriba intentamos que no se note nada, pero por debajo las patitas están moviéndose rápido. Trato de que me afecten lo menos posible, imagino como a todo el mundo, mucha paciencia, y hoy ha sido fácil de controlar porque empecé jugando muy bien los tres. Los cinco primeros hoyos son clave, venía menos dos. He pasado menos 3 los 9 y luego una pena me deja un par de ellos en la segunda vuelta, pero una vuelta sin errores en este campo con viento, bastante, bastante contento. A ver, Antonio, yo creo que mañana, última jornada, la final de Dubái, vas a seguir más o menos tercero, estarán acabando todavía los últimos partidos. Yo creo que una gran ventaja al fin y al cabo es no saber qué tienes que hacer, ¿no? Porque tú al final tienes que seguir remando. Sí, sí, yo y además me he hecho con mis amigos y así una apuesta. Menos 9 al fin de semana, llegamos menos 4, o sea que mañana vamos a buscar. Muy exigente. Exigente, pero bueno, así más divertido.